Nosotros estábamos como, no sabíamos qué estaba pasando y de pronto vimos la policía, los antimotines, el ejército rodeando las casas y la gente entrando con los camiones, con los bulldozers y ahí fue donde nosotros preguntábamos que qué pasaba. No, que venimos para que ustedes desocupen al pueblo. Nosotros, como no sabíamos, pues cada quien cogió para su casa a ver que a contemplar lo que estaba pasando. Y de pronto ya se pusieron a tumbar al pueblo, a tumbar las casas. Y nosotros, la gente se alarmó que no creíamos que la mina podría hacer eso. Nosotros teníamos todo, teníamos la fruta, teníamos en los patios, teníamos árboles, teníamos hortalizas, teníamos la gallina, que ese día los policías nos agolpearon todas las gallinas y las que no pudieron llevar se las mataron. Que antes ahí habían nuestras casas, nuestras calles, nuestros colegios, donde nosotros nos educamos. Y ahorita mismo son tremendas montañas de tierra, contaminación y perjuicio para nosotros. Yo tuve mucha pérdida, mi ganado. Yo antes tenía mi finca, mi ganado, y eso quedé sin él. Dada la solidaridad expresa con una causa ilegal y no autorizada en este proceso. Inventaron unas expropiaciones fraudulentas, ilegales, algo que en el mundo no existe con el nombre de expropiación, que en Colombia no existe con el nombre de expropiación, pero ellos con la ayuda de los jueces le colocaron el nombre de expropiación, y que en realidad fue un desplazamiento forzado, fue un atropellamiento cínico con el apoyo de las autoridades, fue una violación de los derechos humanos, fue un clásico crimen de guerra que lo que pasó con el corregimiento de Tabaco y al cual le pusieron el nombre de expropiación. Lo que nosotros necesitamos, el territorio otra vez para volver a hacer lo que éramos. Ahorita mismo nosotros no tenemos con qué alimentar nuestros hijos, con qué darle nada, porque el Cerrejón nos ha quitado todo. Cuando nosotros comenzamos aquí, nosotros aquí lo que teníamos, cada quien tenía su vaca, tenía su burro, tenía su roce guineo, esa finca que te llaman Carañal, que el papá de ella vino bastante de la finca esa. Eso se acabó, porque es que nosotros no podemos salir al arroyo con un pescado, porque enseguida la mina le echa a la policía, que es guerrillero. Ahí cogieron un señor y lo llevaron a Tonel, en calzoncillo lo llevaron, y la atarraya le quitaron. No le quieren dar un trabajo a uno.
que somos de aquí. Nosotros nos nacimos aquí y nos vemos criados aquí. Nosotros, la mina nos ha hecho mucho daño. Después vino la mina y me dijo que si tenía que venderle obligatoriamente, porque si no le vendía la tierra, me despropiaba. Nosotros nos toca ir a trabajar donde se ven aquellas nubes allá, la última serranía que es la frontera de Venezuela, porque todo este alrededor que se encuentra aquí son de la minería, aunque ellos no lo están utilizando ahora, pero no nos dejan trabajar en esas tierras. Entonces nos toca ir a trabajar allá a la frontera porque no tenemos tierra donde cultivar para buscar sustento a nuestros hijos. Tamaquite es una comunidad muy humilde, nos queda Cerrejón de aquí a 4 kilómetros donde se está haciendo las explotaciones del Cerrejón. Pues la comunidad de Tamaquito se encuentra muy afectada en la parte de la contaminación. Antes del Cerrejón, que todavía no estaban en su apogeo de trabajo de ellos, trabajábamos en la finca. Se mantenía en la finca, si había trabajo, si suficiente para uno. Y poco a poco la empresa ha ido encerrándolos, ha ido aislándolos, y prácticamente Tamaquito está solo, alejado de los centros urbanos, alejada ya de las comunidades que tenía cerca. Nosotros existimos como pueblos indígenas, pero atropellados por la multinacional que hace presencia en nuestro territorio. Sabemos que el territorio para nosotros es la madre tierra. Nos duele que la madre tierra nos los cambian de cara, y eso para nosotros los Wayuu es muy sagrado el territorio. Pero no como dice la empresa nos dice que no hay contaminación, sí hay contaminación. Los grandes jefes de la multinacional, de pronto ellos no llegan acá, y no es cierto la información que ellos lleven, así nos mejore y se nos dé el mejor trato aquí en nuestras comunidades indígenas y en las comunidades negras. En el caso de las comunidades del Cerrejón, es una situación que no es ajena a la histórica, donde la fuerza pública desaloja a los dueños naturales de esas tierras, los dueños naturales de ese recurso, y no se tienen en cuenta los derechos que tienen esas comunidades, sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos. Más en el caso de los nativos y afrodescendientes, que tienen una visión no solo político-social, sino también religiosa, donde el sitio donde están enterrados sus muertos es sagrado, y para ellos tiene eso una gran trascendencia. No solo es comprar una tierra y desalojar a la gente, a veces ni siquiera la compran,
sino el arraigo que tiene la persona o la familia en esa comunidad, en ese territorio. Los animales que caza, los peces que pesca, la flora, la fauna, todo un contexto político, social, de amistades, de amigos, de medios en que se desenvuelve. Eso tiene un valor. Eso no solo es dinero y en muchas ocasiones ni siquiera el dinero puede comprar eso. Por eso pensamos que los derechos de las comunidades hay que tenerlos muy en cuenta, hay que respetarlos. Yo pienso que tanto el gobierno departamental como el gobierno de la alcaldía, ellos tienen mucho que ver en esto. Se han dejado comprar de la empresa. La empresa, con su poderío que tiene, pues ella a todo el mundo se lo ha echado al bolsillo. Está dejando que, o sea, los gobiernos están dejando que la empresa haga todo lo que quiera con las comunidades. Yo creo que nosotros en Estados Unidos tenemos una responsabilidad muy grande hacia los pueblos de Latinoamérica, porque somos nosotros los que nos aprovechamos de la explotación de los pueblos de Latinoamérica. En el caso de Colombia, claro que son multinacionales de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la ayuda militar de Estados Unidos, que son en gran parte responsables por el sufrimiento del pueblo colombiano. Uno de los recursos que recibimos de Latinoamérica es el carbón de Colombia. Y aquí en Salem, donde yo vivo, tenemos una planta eléctrica que importa grandes cantidades de carbón de Colombia, de la mina Cerrejon y de la mina Drummond. Y cuando me enteré de la situación de derechos humanos en esas dos minas, el desplazamiento de pueblos por la mina Cerrejón, fue cuando empezamos a intentar investigar la situación e intentar conocer las personas involucradas y afectadas en Colombia. Nosotros nos encontramos como encerrados de la zona minera. Estamos como que encorralados de ellos. Estamos de este lado de ellos. Y toda la zona de que está alrededor, ya todo eso es son de ellos. No, nosotros pensábamos que era verdad lo que decían y que era progreso para el mundo, para Colombia. Y ay, qué tristeza y destrucción para Colombia, porque nosotros fuimos desplazados de nuestros pueblos, de nuestras tierras, quedamos sin casa, arrimados. Sin chismes en qué comer, porque todo eso nos lo quitaron. Ellos ahí no respetaron los derechos de los niños. No hay nada aquí, absolutamente nada. Es una comunidad indígena muy, muy, muy humilde, que en esta parte se encuentra muy mal porque nos tienen encerrados. Nosotros hemos aquí ya agotado todos los recursos en La Guajira. En toda Colombia hemos ido de los magistrados y todos nos han negado los auxilios, porque es que la mina tiene mucho poder. No como ahora, que viene una multinacional a apoderarse de nuestras tierras y a dejarnos sin nada que comer. Como organización sindical pensamos que la problemática que tienen las comunidades es la problemática también de los trabajadores. Los trabajadores somos parte de la comunidad. No podemos estar ajenos a ese proceso. Lo que le pasa a las comunidades lo sienten los trabajadores. Como una organización con visión social, tenemos que estar interesados en atender esa problemática y en resolverla. Las tres demandas claves de las comunidades son negociaciones colectivas con todas las comunidades juntas para la reubicación y la compensación por las pérdidas que han sufrido. Quisiera poder volver a La Guajira, no será este año, ojalá el año que viene, y ver a las comunidades de Tabaco, Tamaquito, Roche, Chancleta, Patilla, reubicados con tierras para cultivar y vueltos a ser comunidades productivas, con gente productiva, que es lo que están buscando esas comunidades. Hoy en día nos hemos dado cuenta la magnitud del problema, que es un problema muy grave, y que la compañía está abusando con esas personas que viven ahí. Pues no queremos que vuelva a pasar lo mismo que pasó en Tabaco. Vamos a estar al frente y le vamos a prestar toda la ayuda necesaria a estas comunidades para que esto no vuelva a suceder.